Y encontrándonos cerca de la celebración de la Semana Santa, época en la que el turismo debe incrementarse, se puede apreciar que países como Francia nos consideran como una zona roja. Según los datos encontrados, esto se debe a la influencia terrorista y al narcotráfico. A pocos días de celebrarse la Semana Santa, una festividad que va desde el 1 al 8 de abril, días que representan en todo el país una importante puerta al turismo en todas sus variantes, es bueno saber cómo nos ven los demás países. Un ejemplo muy preocupante es el informe emitido por el portal web de la Embajada de Francia, donde muestra a nuestra región como una zona con influencia de terrorismo y narcotráfico. Por ello es que la pintan de color rojo junto a otros destinos como Huánuco, Ayacucho y Abancay. Es un tema que las autoridades como la Policía Nacional está trabajando justamente para eliminar este tema, pero acá lo que tenemos que vender justamente es nuestro turismo. Usted sabe que el turismo mueve toda una dinámica económica de todos los sectores económicos. Entonces, indicar que justamente las empresas no están solas. Realmente cuando se arriba a la región Junín, la gente de la capital, que es el público objetivo más importante que tenemos para estas fiestas de Semana Santa, vienen a desestresarse y obviamente en Junín van a encontrar la selva central y el Valle del Mantaro con temas de festividades, de artistas, la gastronomía tan variada que tenemos en la región Junín. Frente a ello, el presidente de la Cámara de Comercio, Marco Cajas Ríos, fue enfático en afirmar que para cambiar esta imagen que se tiene de nuestra región es necesario un trabajo concertado que encabecen nuestras autoridades regionales, provinciales y distritales. Darles a entender a las embajadas, no solamente de Francia, entre otras, de que aquí en el Huancayo es una zona, pues evidentemente, con mucha libertad, una zona donde podemos pasar un rato cómodo y que se sientan contentos y seguros, sobre todo. Quien también se pronunció fue el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Manuel Calderón Lazo, quien desconocía esta información, pero a la cual le restó importancia, calificándola de tendenciosa, por lo que pidió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. No, es una pena que informaciones tan tendenciosas puedan oscurecer el trabajo que se está realizando no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Yo creo que ya eso es, ya tendría que manejarse ya instancias a nivel nacional. El Ministerio de Turismo tendría que tomar cartas en el asunto porque eso perjudica el turismo receptivo, que de alguna manera todavía no ha logrado ese posicionamiento que ya lo tienen otros países. Yo creo que hay que pedir a nuestras relaciones exteriores del ministerio correspondiente para que puedan denunciar este aspecto. Este viernes está llegando una estudiante de Francia que va a hacer prácticas en nuestra Dirección Regional de Turismo. Y eso es una cachetada a esta noticia. Va a hacer prácticas acá en Junín, está llegando por su propia cuenta, con sus propios recursos. Sin embargo, este mapa donde aparecemos como una zona roja es solo una muestra de cómo nos ven en el exterior y frente a ello lo único que se puede hacer es que los responsables del turismo junto a las autoridades trabajen para revertir esta imagen nada favorable. Municipalidades como la de Jauja, que se le ha mandado con mucha anticipación su invitación para que pueda participar, esté presente. Jauja es una provincia muy importante con una riqueza de cultura inmaterial que tiene que estar presente. Yo pido al alcalde Sabino Mayor que el día sábado él mismo esté presente en esta comitiva, porque es la presencia de Junín, no es la presencia de Huancayo, no es la presencia de la Dirsetur, es la presencia de Junín en Palacio de Gobierno para promocionar nuestra Semana Santa.